que tanto eh, la reunión de delegados, el conjunto de delegados de, de la zona sur como la nuestra acá de Santa Fe Centro Norte, este, resolvió rechazar la propuesta del gobierno, considerarla insuficiente eh, y realizar medidas de fuerza, 48 horas la primera semana y la segunda semana. Mantener una medida de fuerza similar en coincidencia con los compañeros de ANSAFE si decidieran, como me, nos parece que va a suceder, eh, medidas de fuerza en la semana siguiente. ¿El rechazo es eh, casi total? Sí, digamos, hubo muy pocos delegados que propusieron la aceptación, no porque la consideraran buena la oferta, sino porque entendían que era cobrar inmediatamente y. Seguir negociando y en cambio la otra opción de hacer medidas de fuerza y posponer la aprobación significaba posponer también el pago. Entonces, hubo el cobro. Entonces, por una razón de llamémosle de inmediatez en el cobro de lo que puede ser el incremento en marzo. ¿Cuál es la crítica u observación que puedan realizar sobre la oferta salarial efectuada? Bueno, en primer lugar Escasa, por un lado, por otro lado, los cuatro tramos, los cuatro tramos que se van muy lejos, eh, la inflación que obviamente eh, todos presumen que va a ser superior al 50%, y ahora en este clima de guerra eh, en, en la parte norte, eh, las consecuencias económicas que eso puede traer, se habla de que los insumos básicos como el gas y demás pueden incrementarse, entonces todas esas cosas hablan de una inestabilidad económica que eh, frente al, al proyecto, eh, bueno, eh, abona el rechazo de parte de los docentes. ¿Esperan una mejora en la propuesta en la próxima reunión paritaria? Obviamente, primero esperamos poder negociar, porque en esta oportunidad no tuvimos la posibilidad de negociar. Se nos dijo esta es la propuesta y tómela o déjela. Eh, es decir, esperamos poder negociar y poder, eh, digamos, lograr lo que lograron a nivel nacional los compañeros con el gobierno nacional, que consensuaron una propuesta para los docentes.